Good afternoon, everyone. Welcome to our first of two hearings this afternoon on Nicaragua. This hearing is on the construction of the Transoceanic Canal and its impact on human rights in Nicaragua. I don't think we've had a hearing on this before, so this is a novel subject for us. And I would like to welcome the Illustrious State of Nicaragua to this hearing. We thank you for being here, and also all of our petitioners who requested this hearing: Consejo Nacional por la Defensa de Nuestras Tierras, Lago y Soberanía Nacional, Centro Alexander von Humboldt, Red Nicaragüenses por la Democracia y el Desarrollo Local, Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua, Fundación Popolna para la Promoción y el Desarrollo Municipal, and others. With me this afternoon, I have on my immediate left former President of the Commission, Commissioner Felipe Gonzalez, and Commissioner Rosa Maria Ortiz, who is also the Rapporteur on the Rights of the Child. We will be giving 20 minutes each to the petitioners and to the state, and we will start with the petitioners. Thank you. Please. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes, señores comisionados, a la representación del Estado nicaragüense y al público que nos acompaña. Mi nombre es Luis Carlos Wob y junto a mis colegas hoy representamos a 11 organizaciones y movimientos sociales solicitantes de esta audiencia. Venimos a denunciar múltiples violaciones a derechos humanos y a exponer nuestra preocupación relativa a la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. La concesión canalera incluye más de 10 megaproyectos sobre los cuales un solo concesionario tiene derechos exclusivos de desarrollo y operación potencialmente por más de 116 años. Esta otorga derechos irrestrictos sobre recursos naturales, tales como tierra, bosques, islas, aire, aguas superficiales y subterráneas, espacio marítimo y otros recursos adicionales que se pudiera considerar pertinente en cualquier parte del país. Este proyecto abarca una franja territorial de 278 kilómetros de largo, como pueden ver en la figura de la pantalla, es decir, corta el país en dos, a los que se suma un área de influencia directa de 10 kilómetros a cada lado del canal, que es la zona verde, como pueden ver ahí, y las áreas adicionales requeridas por el inversionista para la construcción de un lago artificial y una represa hidroeléctrica. Esto representa una construcción tres veces más grande que el Canal de Panamá, significando la mayor remoción de tierra nunca antes vista. A continuación, desarrollaremos las preocupaciones principales de la normativa que rige la concesión del canal y las irregularidades en el proceso de aprobación de la misma. Posteriormente, nos referiremos a los graves impactos y riesgos en los derechos humanos de la población, incluidos los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y finalizaremos reportando los actos de agresión policial, intimidación militar y detención ilegal a los que diversas personas han sido sometidas por protestar contra el proyecto. Cedo la palabra a mi colega Salia Solís. Buenas tardes. El proyecto de ley fue rechazado por diversos sectores sociales desde el mismo momento en que fue conocido. Sin embargo, se aprobó en un apresurado y anómalo proceso legislativo de apenas 8 días y una discusión de 3 horas. Según análisis realizados por especialistas, entre los elementos que conforman esta cuestionable concesión se destaca desinformación general, falta de análisis y discusión pública sobre el proyecto, ausencia de consulta, desconocimiento del concesionario, violación a la soberanía nacional, establecimiento de un régimen de privilegios legales para el concesionario. La ley del canal, además, integra un acuerdo marco de concesión que no fue discutido ni aprobado en el proceso legislativo y constituye el instrumento principal de la ejecución del megaproyecto, anulando todo marco jurídico, incluida la constitución política, la misma que fue modificada, pretendiendo así subsanar violaciones normativas. Asimismo, se han emitido diversos documentos en inglés, limitando con ello el derecho de la población a participar y acceder a la información sobre los asuntos públicos del país. Con esta ley, el Estado renuncia a su autoridad soberana sobre el espacio territorial, marítimo y espacial, puesto que se establece expresamente la exclusión de las autoridades nacionales al declarar la inaplicabilidad de la normativa administrativa, económica, civil, penal y laboral.
es decir, se sustrae a la población de la protección de sus derechos humanos ante la violación o puesta en riesgo de esto como consecuencia de la ley del canal y el acuerdo marco. Como agravante, las fuerzas de seguridad quedan subordinadas a la protección del inversionista. La ley del canal concede privilegios excesivos para el concesionario y golpea el debilitado Estado de Derecho en Nicaragua, en detrimento de los derechos e intereses de todos los nicaragüenses, por ejemplo, disponiendo arbitrariamente de propiedades nacionales, privadas y comunales. La Corte Suprema de Justicia tampoco vigiló el cumplimiento de las normas constitucionales y desestimó por medio de argumentos erróneos y de manera superficial 34 recursos por inconstitucionalidad presentados por 180 ciudadanos nicaragüenses provenientes de amplios sectores políticos, sociales, culturales del país. Con ello, convalidó un proyecto que pone en riesgo varios derechos convencionales y constitucionales imponiendo un acuerdo negociado secretamente con un privado. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi colega Mónica López Baltodano. Muy buenas tardes. En relación a los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, son múltiples y masivos los cambios que ocurrirían en la configuración de los territorios, el equilibrio ecológico, el tejido social, el patrimonio cultural, el modo de vida y la subsistencia de las personas. Tanto por la abrupta ruptura de la conectividad biológica como por el desplazamiento forzoso de miles de nicaragüenses. La ruta anunciada del canal afectará directamente 7 áreas protegidas y significaría la destrucción de aproximadamente 193 mil hectáreas de bosques diversos, pérdida irreparable de bienes naturales que prestan incalculables servicios ecosistémicos que garantizan la sostenibilidad hídrica del país y dan hogar a nuestra riqueza biológica. Se verán afectados 13 municipios en los que vive una población estimada de más de 373 mil personas, de las cuales 119 mil se verán afectadas de forma directa, aunque aún sigue siendo un secreto de Estado el número exacto de ciudadanos que serán sometidos al oneroso procedimiento de expropiación que contempla la ley canalera y que los despojará de sus hogares por un pago irrisorio y que los despojará sin ninguna garantía de su reubicación y restauración de sus condiciones de vida. 6 de los 13 municipios en la ruta canalera serán divididos física, política y culturalmente en 2 partes, la Nicaragua del Norte y la Nicaragua del Sur, imponiendo una barrera física infranqueable para el tránsito de personas y especies, desestructurando así la geografía nacional a la vez que se desgarran los lazos familiares y sociales de comunidades y pueblos enteros. La construcción del canal impactará en la producción de carnes, lácteos, tubérculos y granos básicos producidos en esas zonas, así como las actividades turísticas y pesqueras, lo que no solo incrementaría los costos de vida en el país, sino que amenazaría la seguridad alimentaria de miles de nicaragüenses. Igualmente grave es que la concesión canalera haya establecido que los recursos hídricos y energéticos del país entero serán de uso prioritario para el proyecto, en detrimento de los más elementales derechos de la población nicaragüense, como es la disponibilidad de agua para la agricultura y el consumo humano. En términos de afectaciones directas a la infraestructura, permítanos ejemplificarlo con datos que arrojan nuestros estudios en los municipios de Nueva Guinea, Tola y San Miguelito. Este proyecto dañaría al menos 96 centros educativos, 19 puestos de salud, 35 cementerios, 90 templos e iglesias. Solo en la localidad de Tola se verían afectadas al menos 2.800 viviendas. Por otro lado, la comunidad internacional ha aprendido que es jurídicamente inaceptable y ambientalmente irresponsable la entrega de derechos y la ejecución de proyectos de inversión sin la existencia previa de estudios de impacto socioambiental. Vergonzosamente, en el caso del proyecto canalero, el gobierno no solo ha menospreciado los valiosos recursos naturales de la nación, sino que irresponsablemente hizo caso omiso a la existencia de amenazas naturales. Hemos constatado que en el 49% de la franja canalera se registra un alto nivel de amenaza sísmica, adicionalmente a los serios riesgos por tormentas, huracanes y sequías. Pero la mayor
y más peligrosa de todas las amenazas es la que pesa sobre nuestro gran lago Cocibolca, que se constituye en el reservorio de agua dulce más importante de Centroamérica, el lago tropical más rico de América por su enorme valor ecológico, ambiental y económico. La comunidad científica ya ha advertido que el proyecto del canal lo somete a severas amenazas por contaminación de hidrocarburos, riesgos de salinización, sedimentación, turbidez de aguas, invasión de especies ajenas, cuyos resultados serían verdaderamente catastróficos. Actualmente se estima que más de 200.000 personas suplen sus necesidades de agua potable del Gran Lago. Múltiples estudios indican que el cambio climático y el estrés hídrico en Nicaragua se agravará en los próximos años. No hay forma de sustituir esta reserva estratégica de agua potable, como ya lo mandata claramente nuestra Ley General de Aguas. Si el gobierno hubiera aplicado los parámetros y metodologías existentes en nuestra legislación ambiental, habría constatado que este proyecto no puede ejecutarse por su alto riesgo. Responsablemente tendría que haber decretado su inviabilidad y denegado los permisos ambientales. Pero el gobierno todavía puede rectificar. No solo porque en su esencia se trata de una concesión y un proyecto que viola la Constitución de la República, múltiples leyes nacionales y más de 10 tratados ambientales internacionales suscritos por Nicaragua, sino porque generará impactos socioambientales significativos que terminarán de enterrar los más elementales derechos humanos del pueblo nicaragüense. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a la compañera Becky McGray, miembro del pueblo indígena Rama. Buenas tardes, honorables comisionadas. En la franja de la costa Pacífico, en Nicaragua, se impactará a 5 comunidades indígenas y en el Atlántico el territorio Rama y Criol, así como el territorio de la comunidad negra criol indígena de Bluefields. El 52% de la ruta del canal afecta a territorio indígena y afrodescendientes en la costa Caribe. Las omisiones del Estado en materia de consulta a pueblos indígenas y afrodescendientes desconocen la relación de nuestros territorios y estructuras sociales, violando flagrantemente nuestros derechos territoriales, participación y autodeterminación. Específicamente, cuestionamos 3 artículos de la Ley del Canal. El artículo 12 dispone que se expropiará cualquier bien inmueble que sea razonablemente necesario para el proyecto, ya sea privada, comunal, de las regiones autónomas o que tenga cualquier entidad gubernamental. El artículo 5 pretende que la comisión del proyecto, el desarrollo del canal, y no los pueblos indígenas y afrodescendientes, sean quien dé el consentimiento sobre el uso de los recursos naturales en sus territorios. Y el artículo 24 pretende dejar sin efecto las normas del régimen de protección de los derechos indígenas y de afrodescendientes establecidas en las leyes 28 y la ley 445, que es el régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas. Desde la aprobación de la Ley del Gran Canal, la policía y el ejército de Nicaragua escoltan a funcionarios estatales y técnicos que realizan incursiones en territorios indígenas y de afrodescendientes. Además, el Estado no ha entregado a estos pueblos la información relevante sobre el avance del proyecto, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas por sus autoridades tradicionales, como tampoco han iniciado el proceso de consulta requerido. El pueblo Rama y Criol aprobó el 18 de diciembre del 2014 un documento de lineamientos para realizar un proceso de consulta sobre este proyecto, documento que fue entregado oficialmente al gobierno de Nicaragua en enero de 2015 y que contempla la participación de la Oficina de Altos Comisionados por los Derechos Humanos de la ONU con el fin de asegurar un observador imparcial. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido visitar las comunidades y a través del pago de dinero en efectivo y viático a algunos indígenas realizar reuniones que intentan simular una consulta que no cumple con los estándares mínimos en la materia. Adicionalmente, de implementarse el proyecto, existe la fuerte posibilidad que la lengua Rama en la comunidad de Banco Kutai se extingue al ser desplazados de manera forzada los últimos hablantes de este idioma. Finalmente,
En el caso de los afrodescendientes, el proceso de titulación de las tierras de la comunidad negra criol indígena de Bluefield, iniciado desde el 2012, ha sido truncado. La paralización del proceso se da desde que ésta presentó el recurso por inconstitucionalidad en contra de la ley del canal y una petición ante la Comisión Interamericana. Además, en septiembre de 2014, funcionarios públicos le conformaron ilegalmente un gobierno paralelo, dócil a los intereses del gobierno nacional. Estas irregularidades han sido denunciadas públicamente y demandadas ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, la que no se ha pronunciado, a pesar que la ley establece 45 días para resolver este tipo de acciones. Pero aún así, estos pueblos continúan exigiendo sus derechos, reclamando la titulación de su territorio colectivo tradicional que el gobierno de Nicaragua pretende usurpar para facilitar la ruta del Gran Canal. Gracias, concedo la palabra a Henry Ruiz. Muy buenas tardes, honorable consejo. Mi nombre es Henry Ruiz y soy miembro del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Agua y la Soberanía de Nicaragua. Desde agosto del 2014 a la fecha, hemos realizado 37 marchas pacíficas expresando nuestro rechazo al proyecto del canal. Hemos recolectado miles de firmas demandando la derogación de la ley canalera y la suspensión del proyecto. Nosotros hemos sido sometidos a un proceso de intimidación y represión por parte de los cuerpos armados del Estado por ejercer nuestro derecho a la protesta contra este proyecto. Especialmente en esta audiencia queremos referirnos a la represión de la movilización ciudadana del día 9 y 10 de diciembre del 2014, a la agresión policial y a la detención ilegal en el contexto de la manifestación en el Tule y Riva del 23 y 24 de diciembre recién pasado. Tal como fue puesto en conocimiento de esta ilustre comisión, en distintos lugares del país se realizaron manifestaciones rechazando el inicio de las actividades para la construcción del canal. Por ejemplo, el 23 de diciembre del 2014, más de 200 policías desarticularon con violencia nuestra protesta en la ciudad de Rivas, deteniendo ilegalmente a más de 50 personas. Asimismo, en el poblado de El Tule, miles de campesinos protestaron durante 8 días seguidos. En Navidad, el propio 24 de diciembre, un contingente de centenares de policías y militares arremetió contra los campesinos, disparándoles balas de goma y lanzándoles gases lacrimógenos con el objetivo de disolver las manifestaciones, ocasionando más de 70 heridos y decenas de detenidos, los cuales fueron sustraídos de su jurisdicción y trasladados ilegalmente a la celda de Dirección de Auxilio Judicial en Managua, en El Chipote, un lugar histórico donde se practica la tortura y los maltratos. La violencia policial es evidente en testimonio de nuestro compañero Danilo Lorío, quien expresó: me golpeaban la cabeza con el puño cerrado. Nos obligaron a acostarnos en el bus encima de otros. Nos esposaron con las manos hacia atrás. Los policías que estaban en el bus brincaban deliberadamente encima de todos nosotros. Esta agresión fue por más de una hora. Uno de los detenidos, que se quejaba del dolor, se estaba asfixiando por el peso. Mi compañero Octavio Ortega, coordinador de nuestra organización, recibió una violenta agresión de la policía que le ocasionó la fractura de su brazo izquierdo y la lesión de uno de sus ojos. Otro de mis compañeros, Manuel Vega, fue brutalmente golpeado y herido al punto que le tuvieron que hacer 16 puntadas en la cabeza. A Wilber José Murillo le partieron el labio con una bala de goma que va a dejar una cicatriz permanente en la cara. El que se llevó la peor parte de esta refriega fue el señor José María Calderón, quien debido a su impacto, a un impacto de bala de goma perdió un ojo, siendo este el del lado derecho. El CENID
junto con los familiares se presentaron varias veces al lugar donde estaban los detenidos y no les permitieron verlos, ni llevarles comida, ni medicamento, aunque algunos de nuestros compañeros padecen enfermedades crónicas que requerían atención médica urgente. Finalmente, nos preocupa la militarización de la zona aledaña a la ruta del canal en el país. Los militares se encuentran ocupando como cuarteles y bases las escuelas de educación primaria, afectando a los niños y niñas de esta localidad. Doy la palabra al señor Mauro Ampiés. Buenas tardes, ilustre comisión. Consideramos que la policía actuó con violencia desproporcional y que deliberadamente mantuvo en detención ilegal e incomunicados a los pobladores y a los principales líderes de las protestas por casi una semana. La policía abusó de forma extrema de sus funciones al provocarle sufrimientos físicos y psicológicos constitutivos de tortura. En el presente siglo, el proyecto canalero representa un peligro real de consideración para los derechos humanos debido a las características de la concesión y a las acciones que impulsa el gobierno para ejecutarlo. Por ello, se hace imperativo recurrir a esta comisión para proteger los derechos humanos que se están viendo violados como consecuencia de la construcción del canal. Para los peticionarios de esta audiencia, las situaciones descritas, los graves riesgos sociales, económicos y ambientales, junto a la represión policial y militar a las protestas contra semejante despropósito gubernamental, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, particularmente al derecho de reunión, libertad individual, integridad personal, ambiente, derecho al agua, a la alimentación, a la propiedad, a la cultura y a la libertad de expresión, entre otros, que deben ser protegidos y cuyo respeto debe ser garantizado por el Estado nicaragüense. En ese marco, solicitamos a la Comisión que requiera al Estado informar de manera detallada los alcances y las consecuencias de la ejecución del proyecto para evitar un desplazamiento forzoso de más de 100.000 personas y otros daños de consideración ya descritos. Demandarle que promueva un debate amplio y transparente, que implemente mecanismos de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas que se verán afectados y respete los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. Asimismo, que realice una investigación seria e imparcial sobre la violencia incurrida por la Policía Nacional en perjuicio de las poblaciones de Rivas y El Tule durante la represión del 23 y 24 de diciembre y se sancione a los responsables de dichas violaciones según corresponde. Señalamos la importancia de que el Estado de Nicaragua cese el proceso de militarización de las zonas antes referidas, toda vez que la presencia militar genera tensiones e intimidación en las poblaciones afectadas. Solicitamos que esta comisión nuevamente le exprese su interés al Estado de Nicaragua de visitar oficialmente el país para evaluar cómo el proyecto canalero está agravando la situación de violación de los derechos humanos. Finalmente, a las organizaciones peticionarias, esperamos que el Estado no tome represalias de ningún tipo hacia las organizaciones y personas participantes en esta audiencia, así como hacia la ciudadanía que defiende sus derechos frente al proyecto canalero. Muchas gracias. Can I ask the state to respond? Muchas gracias, señora presidenta. La delegación de Nicaragua expresa sus saludos a las distinguidas comisionadas Rosemary Antoine, Rosa María Ortiz y al distinguido comisionado Felipe González y a las señoras y señores representantes de los peticionarios y observadores. Señora presidenta, nuestra delegación está conformada por los siguientes compañeros: Ingeniero Telémaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades, rector de la Universidad Nacional Agraria, asesor del presidente de la República para los temas de gabinete de gobierno y vocero de la Comisión de Desarrollo del Gran Canal Interoceánico. Compañero Camilo Lara, presidente del Fondo Nacional de Reciclaje, FONARE, y presidente de SOS Ambiente. Compañero Luis Alvarado, ministro consejero de la Misión Permanente de Nicaragua ante la OEA. Compañera Ángel Alvarado, segundo secretario de la Misión Permanente de Nicaragua ante la OEA. Y este servidor, Denis Moncada Colindres, embajador de Nicaragua ante la OEA.
Señoras y señores comisionados y peticionarios, el Estado y Gobierno de Nicaragua, en pleno ejercicio de su soberanía y libre determinación, a través de la Asamblea Nacional, ha aprobado varias leyes que aseguran la legalidad y legitimidad del proyecto, estableciendo el régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, la creación de la Autoridad del Gran Canal, el desarrollo de infraestructura y transporte atingente al canal, el acuerdo marco de concesión a la empresa china HKND para la implementación del canal y los proyectos de desarrollo relacionados con el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Nuestra legislación declara de prioridad e interés supremo nacional el proyecto del Gran Canal de Nicaragua, incluyendo los correspondientes estudios, diseño, construcción y operación que toman en cuenta el respeto a los derechos humanos y la preservación del medio ambiente. Para Nicaragua, el proyecto del Gran Canal tiene una importante y positiva proyección económica, social y ambiental. Está enmarcada en la Constitución Política de Nicaragua, que establece que la función principal del Estado en la economía es desarrollar materialmente el país, suprimir el atraso y la dependencia heredados, mejorar las condiciones de vida del pueblo y realizar una distribución cada vez más justa de la riqueza. Para Nicaragua, este es un proyecto complementario que transformará la economía del país, contribuyendo con el desarrollo integral, inclusivo y sostenible, y con la erradicación de la pobreza, así como con la integración regional y subregional. Este proyecto, que unirá los dos océanos por una ruta de 278 kilómetros de longitud, cruzando el lago de Nicaragua, cuyo costo aproximado es de 50 mil millones de dólares, acortará las distancias en la comunicación y comercio marítimo internacional, reducirá costos, tiempo de transportación y contaminación ambiental. Causar el menor impacto ambiental y social posible ha sido los criterios determinantes para elegir la ruta por donde se construirá este canal. Señora Presidenta, hecha esta breve introducción, voy a conceder la palabra al compañero Telémaco Talavera, previo solicitándole a la Presidencia me conceda unos breves minutos previos al cierre de la audiencia para hacer la conclusión del Estado de Nicaragua. Muchas gracias, señora Presidenta. Compañero Telémaco. Distinguida comisionada Rosemary Antoine y Rosa María Ortiz, distinguido comisionado Felipe González, estimadas señoras y señores peticionarios, estimados señoras y señores observadores, estimado señor Denis Moncada, embajador de Nicaragua ante la OEA, estimado señor Luis Alvarado, ministro consejero de la misión permanente de Nicaragua ante la OEA, estimada señora Agnes Alvarado, segunda secretaria de la misión permanente de Nicaragua ante la OEA, estimado señor Camilo Lara, presidente del Foro Nacional de Reciclaje y presidente de SOS Ambiente. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está impulsando el Plan Nacional de Desarrollo Humano con el objetivo de promover el crecimiento económico con estabilidad macroeconómica para la creación de empleos, la reducción de la pobreza y la desigualdad. Todo ello en función de mejorar progresivamente los derechos humanos de los y las nicaragüenses. Para ello, trabajando mano a mano con el sector privado, los trabajadores, las familias y comunidades, con amplias y diversas relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación a nivel mundial, viene impulsando estrategias para el fortalecimiento de la economía familiar y a nivel macro promoviendo transformaciones estructurales en lo económico, social, ambiental y mediante la implementación de políticas, estrategias, planes, acciones y megaproyectos que hacen que Nicaragua se encuentre en el mejor momento de su historia. Un momento de estabilidad económica, con paz social que permite avanzar de manera decidida en la transformación integral del país, restituyendo los derechos de los y las nicaragüenses para superar la desigualdad y la pobreza extrema.
Es importante destacar que Nicaragua ha tenido el crecimiento económico más alto en la región en los últimos años. El crecimiento promedio desde 2010, una vez superada la crisis económica y financiera mundial, fue de 4.6%, y en 2014, según datos preliminares, fue de 4.2%. Este crecimiento se ha visto fortalecido por un contexto de estabilidad macroeconómica, con la inflación estabilizada en un dígito, con las reservas internacionales brutas equivalentes a 2.8 veces la base monetaria, con el déficit fiscal que se ha mantenido cerca de cero y se ha reducido de manera significativa la deuda tanto externa como pública. Además, se ha dinamizado el crecimiento del empleo, la reducción del hambre y la pobreza, las exportaciones se han duplicado y las inversiones se han incrementado en 5 veces comparada con el año 2006. Tenemos el menor costo de vida de América Latina y el Caribe y la mejor seguridad de la región, además de una fuerte cohesión social. A nivel macro, Nicaragua vive un momento excepcional. La combinación de factores positivos ha impulsado un fuerte auge inversionista. Para el año 2014, la cartera de inversiones era de 10.4 mil millones. La proporción de la inversión extranjera directa respecto al PIB es la más alta de Centroamérica, 12.3%. Nicaragua es uno de los países de América Latina y el Caribe que en términos porcentuales más ha reducido la desnutrición y el hambre entre 1990 y 2014. En términos porcentuales, la proporción de personas subnutridas en la población total pasó de 54.4 en el año 90-92 a 16.8 en el año 2012-2014, según Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica y República Dominicana 2014, según la FAO en el año 2014. Sobre todo se ha logrado reducir la pobreza y la desigualdad de manera importante. La pobreza general, según la encuesta de medición de nivel de vida, se redujo en 5.8 puntos entre 2005 y 2009, al pasar de 48.3 a 42.5, mientras que la pobreza extrema pasó de 17.2% a 14.6%. La pobreza medida de ingresos cayó en 10.6 puntos porcentuales y 15.7 puntos porcentuales en el área rural. Asimismo, según el Banco Mundial, es el país de América Latina y el Caribe que más ha reducido la desigualdad entre el 2000 y 2011. Nicaragua subió del lugar 90 al lugar número 6 en equidad de género, según el Foro Económico Mundial. Como parte de su Plan Nacional de Desarrollo, Nicaragua está construyendo el Gran Canal Interoceánico, que es de interés e importancia mundial porque reducirá distancias, tiempo, costo y contaminación ambiental en el transporte de productos y mercancías en el mundo. Para Nicaragua tiene una importancia económica, social y ambiental, ya que le permitirá que su economía crezca a niveles más altos, que se reduzca la pobreza, el hambre, la marginación, que se restaure el medio ambiente y los recursos naturales, que se generen miles de empleos directos e indirectos y que se mejore la calidad de los empleos, que se disponga de los recursos para invertir en salud, educación, vivienda, infraestructura, para continuar avanzando en la restitución de derechos de las personas, la familia y la comunidad, y elevar la competitividad de las empresas. El canal ha sido un sueño y una necesidad histórica para Nicaragua y para el mundo, y el marco jurídico para su construcción y desarrollo está en base a lo que establece la Constitución Política y las leyes de Nicaragua, aprobado por amplia mayoría por el órgano competente del Estado, la Asamblea Nacional. Los recursos que algunas personas interpusieron contra el mismo fueron resueltos por el órgano competente del Estado, según la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia. Y según diversas encuestas independientes, de forma consistente, cuenta con el respaldo de la mayoría de la población nicaragüense. El canal interoceánico es un proyecto nacional con inversión extranjera y cuyo impacto económico, social y ambiental debe permitir a Nicaragua dinamizar su desarrollo y dejar de ser considerado el segundo país más pobre de Latinoamérica y el Caribe, mejorando las condiciones y calidad de vida para toda la población en todo el país y también para las futuras generaciones. Las decisiones y estratégicas y el seguimiento a la construcción y futura operación del canal es responsabilidad de la Comisión del Proyecto de Desarrollo del Canal de Nicaragua. Las leyes que rigen y regirán son las leyes nacionales aplicadas por jueces nacionales. Las fuerzas de seguridad que resguardarán el canal son la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. La ruta del canal fue aprobada por la Comisión del Proyecto de Desarrollo del Canal no por ser la de menor costo económico, sino la de menor impacto social y ambiental. Los ajustes que dentro de la ruta aprobada han sido hechos con la misma lógica ambiental y social. Primero,
para prevenir todo lo que sea posible, y segundo, para mitigar todo impacto social y ambiental de forma que de garantizar un balance final altamente positivo desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. El gobierno de Nicaragua y HKND garantizarán que las personas y familias que están en la ruta donde se construirá el canal tengan unas condiciones de vida superiores a las que tienen sin la construcción del canal, garantizando no solo una justa y transparente indemnización de sus propiedades, lo cual será directamente discutido y acordado con ellos, sino además impulsar acciones que les permitan mejorar sus condiciones económicas, de salud, de educación, de vivienda, de empleo. En el caso de las comunidades indígenas de la costa caribe nicaragüense, todas las acciones y negociaciones son y serán realizadas respetando el marco legal que les rige, razón por la cual en este momento se está realizando la consulta para el consentimiento libre, previo e informado en cada una de las comunidades por donde pasará la ruta del canal. A pesar de que la ley 445, ley de régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidad étnica de las regiones autónomas del Atlántico Norte, del Atlántico, fue aprobada en el 2003, antes del 2007, no se aprobó ningún título de propiedad comunal, pero a partir de ese año se inició la demarcación y titulación de 24 territorios que agrupan 325 comunidades indígenas y afrodescendientes. Al 2014 se han titulado 23 territorios que agrupan 301 comunidades, reconociendo y restituyendo el derecho a la propiedad comunal a más de 250.000 personas de los pueblos originarios y afrodescendientes. El área titulada como propiedad comunal es de 37.252.91 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 31% del territorio nacional. El territorio Rama y Criol cuenta con un área terrestre titulada de 4.068 kilómetros cuadrados, integrada por 9 comunidades en las que habitan aproximadamente 2.188 personas o 365 familias. El Gran Canal de Nicaragua utilizará el territorio Rama y Criol un área de 26.388 hectáreas o 263 kilómetros cuadrados, equivalente al 6.46% del territorio Rama y Criol. En esta área se asienta la comunidad Bancucú o Punta de Águila, en la que viven 210 personas agrupadas en 35 familias. Para determinar el número de personas en el área de influencia directa por la construcción del proyecto, se realizó un censo en toda la zona. El censo se realizó en una superficie de 1.600.51 kilómetros cuadrados y dio un resultado. Como resultado, un total de 7.719 familias, 29.048 personas, 883.161 metros cuadrados de construcción. Esto representa un 4.7% de la población total del país. Esta información corresponde a datos reales, verificables y oficiales. El Gran Canal Interoceánico permitirá alcanzar niveles de crecimiento económico entre 8 y 12%, por lo menos duplicar el Producto Interno Bruto actual, generar 50.000 empleos directos durante la fase de construcción, 200.000 empleos directos durante la fase de operación, 113.000 empleos directos en la zona de libre comercio y cientos de miles de empleos indirectos por el impulso de las inversiones nacionales y extranjeras, el turismo y la ampliación, dinamización y modernización de todas las actividades económicas y sociales en el país, todo lo cual permitirá continuar reduciendo la pobreza, el hambre, elevar la competitividad de las empresas y mejorar de manera significativa las condiciones y calidad de vida del pueblo de Nicaragua. El canal se constituye una obra amigable con el medio ambiente que viene a restaurar suelos vulnerables y altamente intervenidos. Contribuirá al ordenamiento territorial frenando el avance de la frontera agrícola. Fortalecerá las áreas protegidas existentes cercanas a la ruta. Contribuirá a evitar el deterioro y colonización de otras áreas protegidas. Contribuirá al manejo adecuado de las cuencas hidrográficas con la reforestación masiva. El lago Cocibolca mejorará sus aguas en cantidad y calidad, favoreciendo con su drenaje a la reserva de biosfera del río San Juan, con beneficios directos a las comunidades ribereñas. Favorecerá los humedales y manglares bajo control Ramsar. Beneficiará los corredores biológicos, protegerá los sitios de anidamiento de tortugas marinas, fomentará la protección y conservación arqueológica del patrimonio cultural de la nación, fomentará la investigación ambiental, actualizará a la fecha la información ambiental sobre biodiversidad,
fauna, flora, geología, geomorfología, cartografía, entre otros beneficios directos. El acceso al agua del lago se aumentará para la población municipal aledaña, según lo establecido legalmente en la gestión del agua. Los estudios de factibilidad están siendo realizados por prestigiosas y experimentadas empresas internacionales. En el caso de los estudios de impacto ambiental y social, están siendo conducidos por la empresa inglesa de experiencia y prestigio internacional ERM, quinta consultora ambiental y social según el ranking de EHS Journal. Según el plan de trabajo, a finales de abril, ERM debe entregar los estudios de impacto ambiental y social al concesionario HKND para que éste, a su vez, los someta al análisis y aprobación de la Comisión de Proyectos del Desarrollo del Gran Canal de Nicaragua. Los estudios han involucrado a especialistas de diferentes partes del mundo, incluyendo experimentados y prestigiosos especialistas nicaragüenses. ERM implementó estudios de línea base para caracterizar las condiciones existentes en el área de influencia, incluyendo el medio físico, los recursos biológicos, las condiciones socioeconómicas, los recursos culturales. Como parte de ese esfuerzo, ERM hizo uso de fuentes secundarias de información existente, estudios básicos implementados por el promotor para el diseño del proyecto, amplia campaña de campo para obtener la información primaria necesaria para una caracterización adecuada. Para la campaña de campo se invirtieron más de 800 meses hombres, más de 650 especialistas residentes de Nicaragua participaron y más de 150 especialistas de diferentes partes del mundo afiliados a ERM. Además del estudio del impacto ambiental de la obra en su conjunto, cada proyecto a ser desarrollado tendrá como requisito la elaboración y aprobación de un estudio de impacto ambiental y social específico en el marco de la legislación ambiental existente. Los trabajos iniciales que están en ejecución son de rango auxiliar y cuentan con los permisos específicos que incluye la legislación vigente. En este marco, entre el 21 y el 30 de julio de 2014, ERM llevó a cabo 7 consultas públicas a lo largo de la ruta seleccionada para el proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Además, se han realizado 74 foros y asambleas de información y consulta en las que han participado 16.500 personas de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo dentro de esto a la Conferencia Episcopal y a líderes de iglesias evangélicas. El proyecto se ha desarrollado con una amplia información, consultas y participación a nivel nacional y también a nivel internacional. La Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua han actuado en resguardo de la seguridad de los ciudadanos y el mantenimiento del orden público. En lo que respecta a la Policía Nacional, su actuación cumple con los estándares internacionales y se destaca por su alta competencia y calidad en asegurar en conjunto con el Ejército de Nicaragua que nuestro país sea el país más seguro de Centroamérica. La Policía Nacional desarrolla su misión sobre la base de un modelo policial preventivo, proactivo y comunitario. Modelo singular y novedoso en el que participan de forma protagónica los habitantes, la familia y la comunidad, tanto como actores relevantes y destinatarios de los servicios que despliega la institución. El principal aporte de la institución policial a los derechos humanos de las y los nicaragüenses se aprecia en el nivel de convivencia y seguridad ciudadana que se ha alcanzado, preservado y mejorado en el país, especialmente en los últimos 5 años de gestión del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. La Policía Nacional ejerce su autoridad en todo el territorio nacional y como órgano encargado de proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las personas y prevenir el delito, ha actuado de acuerdo a lo prescrito por la ley en el mantenimiento del orden público sin que haya habido uso de la fuerza cuando las manifestaciones han sido pacíficas. En lo relativo al Ejército de Nicaragua, su actuación está en correspondencia con los estándares internacionales. Coadyuva los casos de suma necesidad, según lo determina el Presidente de la República, dentro de las responsabilidades que señala la ley en el mantenimiento de la paz y el orden público de la nación y la lucha contra el narcotráfico en el territorio nacional. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional seguirá tutelando y protegiendo los derechos humanos de todos los nicaragüenses sin distinciones de ningún tipo, desarrollando su mejor esfuerzo en el diseño, aprobación y la puesta en práctica de políticas públicas, tales como la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Humano, que permitan ir eliminando la pobreza extrema y elevar el bienestar y la calidad de vida de la población. En esta gran visión se inscribe la construcción
del proyecto del Gran Canal Interoceánico en nuestro país, que impactará de manera positiva sobre los derechos humanos de todos los nicaragüenses, además del interés mundial que reviste una obra de esta envergadura. Muchas gracias, nuestro saludo a apreciados comisionados y nuestro saludo afectuoso para los y las señores peticionarios. Muchas gracias. Thank you very much. I will ask Commissioner Ortiz to you have some comments. Yes. In this case, this is not Commissioner Ortiz, this is Commissioner Gonzalez. Right. Las damas me cedieron la preferencia. Bueno, muchas gracias a los peticionarios y peticionarias y a la delegación del Estado por sus presentaciones. Hay varios aspectos que me gustaría mencionar, a ver si lo pueden, si pueden abundar un poco más sobre esto. Por una parte, las peticionarias y peticionarios mencionaron que había algunas normas en relación con la construcción del canal que no estaban siendo transparentadas o divulgadas. Yo quisiera saber a qué se refieren exactamente para que el Estado a su vez explique esa situación. O sea, eso es lo que entendí, que había ciertas normas que no estaban divulgadas, que no había acceso a esa información. Lo segundo, quisiera que los peticionarios pudieran referirse a la cantidad de desplazados potenciales que mencionaba el Estado, si acaso ustedes están de acuerdo con esas estimaciones o tienen uno distinto. En tercer lugar, la cuestión del impacto ambiental. Aquí hay dos puntos de vista completamente distintos, porque los peticionarios dijeron que no había un estudio de impacto ambiental propiamente tal, y la representación del Estado ha dicho que sí lo había. Me imagino que es una cuestión de calificar qué se entiende por estudio de impacto ambiental. En ese sentido quisiera una explicación más pormenorizada. El punto siguiente, pero ahí voy dirigido al Estado propiamente, porque la cuestión de la consulta. Se mencionó que se ha consultado con distintas instituciones, incluso con las iglesias, etcétera. Y está bien, por cierto, buscar una forma de participación amplia. Pero en relación con los pueblos indígenas, el sentido de la consulta y la obligación es más específica, ¿no es cierto? Cuando se trata, como se ha señalado aquí, de qué parte de los territorios serían territorios ancestrales indígenas y por lo tanto la exigencia desde el punto de vista del derecho internacional es más fuerte y más precisa que la consulta más general con la población o la participación ciudadana, que desde luego también es bienvenida cuando se emprenden estos megaproyectos. Entonces, en ese sentido yo quisiera saber con más especificidad de parte del Estado en relación con los pueblos indígenas. Y se van a arrepentir de haberme dado la palabra primero, porque estoy lleno de preguntas. En relación con las denuncias de abusos policiales contra manifestantes, yo quisiera saber si se han realizado investigaciones al respecto y si ha habido sanciones, si se ha concluido esas investigaciones y si ha habido sanciones. Y finalmente, quisiera saber si existen si existe litigio judicial pendiente a nivel interno en relación con la construcción del canal. Gracias. Gracias también. Mis saludos a los y las peticionarias y a las autoridades de Nicaragua. Muchas gracias por estar aquí y poder nosotros compartir las preocupaciones ante un proyecto de tamaña envergadura, que obviamente suscita problemas. Sería muy extraño que un proyecto de tan grande envergadura no sea difícil en su implementación y en su concepción, lo cual también obliga a trabajar para que sea lo mejor comprendida, transparente, la mayor participación y consenso de la población, porque afecta a todo el país. Mi país, Paraguay, tuvo una experiencia con la represa de Itaipú, que hasta hoy, que casi 50 años,
sufrimos consecuencias de poblaciones indígenas que finalmente quedaron como poblaciones pordioseras en las calles, a pesar de que el proyecto contemplaba todas las medidas como para encarar un adecuado traslado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como comisionada, lo que yo preguntaría es si Nicaragua tiene un protocolo para implementar las consultas a los pueblos indígenas y asegurar que realmente sean libres, que tengan la información adecuada para ser respetuosos de esa consulta. Y también con el resto del país, ¿verdad? No solo con las poblaciones indígenas. Asegurar la transparencia. Va a durar muchos años esta construcción, si la llegan a hacer, ¿verdad? Y ameritará un control, porque la corrupción se presta, es muy fácil en una situación donde hay tanto dinero envuelto. La tentación hacia la corrupción es muy grande, por lo tanto, mecanismos de control son necesarios. Y me llama la atención que el estudio de impacto social ambiental solicitada a la empresa ERM se hace ahora, cuando que ya se aprobó, ya está la ley, ya está, y el estudio debería ser previo, ¿no? Entonces, son esas las interrogantes que me hago. No tengo preguntas tan específicas, sino compartir lo que fue en mi país un megaproyecto y tratar de encontrar las formas para que, sea cual sea el resultado, sea de mayor consenso de la población de Nicaragua. Gracias. Thank you. I also had some observations. Well, certainly it's within the sovereign right of any country, including Nicaragua, to have, you know, ambitious development projects, and the Commission can in no way substitute its own view of what development should be. But clearly there's balance to be struck between development and human rights, and of course human rights must win at the end of the day. I always remember what Amar, Nobel Prize winner Sen, says about development and human rights must go hand in hand. And I think there's some sort of serious issues in here that we should at least be discussing. I know that the petitioner said it's not too late. I did hear that coming from the petitioners. Clearly, as the rapporteur for the rights of indigenous peoples, there's a lot of them, and also the rapporteur for the rights of persons of African descent, a lot of them touch on my own areas. But as a general principle, I got the sense that what was being said, actually I got the sense from both the petitioner and the state, is that there seems to have been some sort of separate legal regime created, like Law 840, if my memory serves me correctly, which the suggestion is that it ousts human rights, or it precludes the, you know, for bringing actions and even review. There were matters that came before the Constitutional Court and they weren't heard, for my sense, because it's some sort of separate regime for this investment project. So I wanted to hear more about that. Is that what we are saying here? And how can you oust human rights? I don't think you can do this. I think human rights, you know, it's a subject of international customary law. No matter what regime you have, human rights must always be part of it. So I didn't quite understand. I think we could get some more information about that and how exclusive this law is, this Law 840, the canal law. What exactly is it doing? How is it exactly ousting human rights, if that's the correct word? So that is of concern to me. I'm not too sure why you would even want to have a separate law for an investment project. It seems rather odd to me. Certainly, too, in terms of indigenous peoples,
I am very concerned, as my colleagues, about the matter of consultation. That's a big, big issue in the Rapid Ship these days, that we have these entrenched rights of consultation in Nicaragua, both for indigenous peoples and for persons of African descent. It appears to be the law already. Law 12, is it? Article 12? Yes, Article 12, that already has these rights of consultation, but they were bypassed, and it seems that they were in at least in a specific sense, because I heard the state saying, well, the consultation is underway, but that's after the fact. And our understanding of consultation, it has to be before and has to be meaningful. So it does seem that there's an issue here with consultation, and very listening to indigenous peoples and peoples of African descent. And I was also deeply concerned about something that the petitioner said, which I didn't hear a response from the state, which had to do with a parallel government. I think that's what you said. So it seems as though some issue with political rights of indigenous peoples and perhaps persons of African descent. And under your current law, you're supposed to be, you have some sort of autonomy, and that this has been bypassed. So I would like to hear about that, because that would be a very serious issue for us in terms of political rights and indigenous rights as well. I was clearly concerned about the notion of criminalization of human rights defenders. My colleague, Commissioner Orozco, is not here, but I just say that is something of immense concern to the Commission, not just human rights defenders, but in our Rapid Ship, indigenous peoples and persons of African descent. What we have seen, we've seen a trend which is very disturbing across the region, where you have these big projects where it appears that the police, and they may well be great in other sort of normal community policing and so on. I know my colleague Rosa has said Nicaragua is good with children in terms of the regime they have in terms of community policing. But when it comes to big projects, there's a tendency to protect the project and not protect the people. That's what we tend to see that trend across the region. So I wanted to mention that as a concern for us. And then the last point I had was about expropriation, two last points. One is about water, access to water. I have personally, and again, my Rapid Ship, become very concerned about the right to water and access to water. We are seeing, and I think that's something for the future that the Commission must be very, very interested in. I would like to hear some more from the state of what safeguards you had. You said you had studies. Were there any specific points about water resources down in the future? Because I accept that you did have feasibility studies, and you seem to have some experts in the environment on your panel. So I think that is something of great concern, and what can you do to reassure us and the petitioners? And finally, the issue of the right to property and expropriation. You said people will be compensated. Does Law 840 already have a mechanism? If you've devised this, you know, this legal regime, does it already have a mechanism for compensation when you expropriate lands? Is there an agency already in place that is going to interview people? What assurance do we have? Is it going to be calibrated at market value? What assurance do we have, and this, even if it's only 7,000 families, that's a lot of people, that they will be adequately compensated? Lots of questions. You have another question? Yeah. La pregunta es si han contemplado la posibilidad de hacer un referéndum para que la población se manifieste sobre este proyecto tan grande. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Le pediría la flexibilidad del tiempo, dado que son varias preguntas y varios temas, para que cada uno de mis compañeros pueda dar. No, le pedía la flexibilidad del tiempo para poder dar, aunque brevemente, responder cada una de las inquietudes que nos han manifestado, y tenga la flexibilidad del tiempo, por supuesto, también para la respuesta que le tengo. What I will do, I will give you 5 minutes instead of 3 minutes, and okay. I'll have to give the state 5 minutes as well. It means we'll be here a bit longer, but I think this is an important issue, and we'll have a shorter break, because it's Nicaragua again. Okay, so if I give you 5 minutes, I will give the state 5 minutes, if you need it, if you don't need it. Okay, muchísimas gracias, Presidenta. Yo solamente para introducir y darle la palabra a mis compañeros, quisiera recordar sobre todo a los ilustres representantes del Estado de Nicaragua, que fue Sandino en su momento quien luchó por las tierras y los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Me parece irónico que el día de hoy un partido que toma prestado su nombre entrega estas tierras sin considerar estos derechos.
las preguntas lógicas que me salen a la mente luego de escuchar a la representación del Estado es, ¿cómo saben de estos impactos sociales si apenas vienen realizando, según nos comentan, se vienen desarrollando estos estudios de impacto ambiental, luego de haber dado la ley, luego de haber firmado un contrato, luego de haber anunciado que ya se va a iniciar el canal? ¿Cómo se va a reducir la pobreza que dicen con un canal que desplaza personas, que contamina pueblos y que reprime a su gente? Cedo la palabra a mis compañeras. Gracias. La ley aprobada dice que no se aplicarán sanciones administrativas y económicas de ninguna entidad gubernamental. Ningún reglamento, ningún decreto, ningún código, ninguna ley, ninguna ordenanza, ninguna resolución, dice textualmente la ley, emitida por cualquier entidad gubernamental, será aplicable al concesionario. Se crea un régimen jurídico particular, particular porque es aún particular. Al concesionario se le entrega el país. Yo quiero llamar la atención que no solamente la ruta del canal húmedo, sino que es la entrega de la tierra cualquiera que quiera el concesionario en cualquier parte del país, sean tierras privadas a las cuales no dice la ley que se le va a dar ninguna justa compensación, dice la ley que se va a aplicar de acuerdo a valor catastral o de mercado cuando sea menor que el valor catastral. No hay en ninguna parte, como ha afirmado el gobierno, en ninguna parte se habla de justa compensación y en ninguna parte de la ley se habla de la obligación del Estado de llevar a la ciudadanía que va a desplazar a los otros lugares. En Nicaragua no hay banco de tierra en la actualidad, o sea, que esas personas que van a ser desplazadas seguramente van a engrosar las líneas de pobreza de las ciudades que ya son pobres o van a desbaratar las pocas reservas ecológicas que hay en el país. A partir de hoy, a partir de la aprobación de la ley 840, en Nicaragua se destruyó la jerarquía constitucional. Ya no es la Constitución la máxima ley de la República, es el acuerdo que se aprobó, que se firmó el día siguiente que se aprobara la ley. Acuerdo que fue anexado íntegramente sin haberse discutido y sin haberse conocido ampliamente y que además fue publicado en la Gaceta, en inglés y en español. Costumbre que están siguiendo, no sabemos de dónde sacan todos esos datos porque para el pueblo de Nicaragua son desconocidos. Han venido a presentar realmente un paquete publicitario sin contenido. Hablan de permisos específicos que fueron aprobados en 24 horas por el Ministerio del Ambiente. Hablan de estudios de definición de la ruta que nunca han publicado. Hablan de la comisión del canal que teóricamente nos representa y en 2 años no han publicado ni una sola de sus resoluciones. Los nicaragüenses no sabemos ni cuándo ni dónde se reúnen. Hablan de datos reales y verificables del censo, tampoco nunca los han publicado. Hablan de una necesidad comercial del proyecto y no han presentado estudios ni de factibilidad técnica, financiero, comercial. Hablan de beneficios ambientales sin la existencia de estudios técnicos. Es decir, hay una infinidad de lista aquí de afirmaciones que ha hecho el gobierno sin ningún sustento. Yo solo quiero confirmar que realmente estamos en presencia de la más grave privatización de los recursos naturales de Nicaragua que haya ocurrido en la historia contemporánea de este país y que hay serios riesgos de corrupción que pesan sobre este proyecto, porque es un proyecto que está respaldado por 16 empresas de maletín creadas falsamente para respaldar este proyecto con un capital social que no supera los $1,000 y que supuestamente van a respaldar una inversión de $50,000 millones. Nosotros hemos venido a exigir que se restablezca la supremacía de la constitución política, la soberanía nacional como un imperativo ético, jurídico y político con la nación y con los derechos humanos de los nicaragüenses. Bueno, en cuanto a respecto al tema de pueblos indígenas, ¿verdad? Como aquí estamos mencionando, casi todos estamos en el mismo sintonía, que la ley fue aprobada sin consultar a la población nicaragüense, ni mucho menos consultar al pueblo indígena, donde va a ser afectadamente directamente por ese proyecto. Hablan de una consulta, cuando la consulta previa, libre e informada tenía que ser antes de aprobar la ley, para expropiar las tierras comunales de acuerdo a la ley 445, que protege y garantiza la protección de las tierras comunales o indígenas y afrodescendientes, ¿verdad? De acuerdo a esa ley, no se puede expropiar, no se puede vender, enajenar nada la propiedad comunal. Mientras tanto, esta ley viene y termina con la protección legal de la propiedad indígena.
Finalmente, decir que no existe a la fecha ninguna investigación y sanción para las violaciones de derechos humanos en las que incurrió la Policía Nacional ante los ciudadanos que participaban en las protestas del mes de diciembre. Es decir, esas violaciones y esas fotografías, esas imágenes que hemos visto de las personas que fueron agredidas por la Policía Nacional han quedado en la impunidad. Muy buenas tardes, estimadas comisionadas, comisionada Antón, comisionada Rosa María Ortiz y distinguido comisionado Felipe González. Muy estimados amigos y amigas peticionarias que estamos en esta sala. Desde la óptica ambiental, estamos frente primero a conocer realmente ¿cuál es la radiografía ambiental del territorio de Nicaragua? No estamos hablando, estimados comisionados, de la radiografía ambiental que parece ser de 1950 todavía. Estamos en una radiografía ambiental de una situación muy difícil de nuestros recursos forestales, de nuestros suelos, de nuestras aguas. Estamos ante una situación de una gran afectación a las áreas protegidas, así como a la calidad misma que genera la afectación a la biodiversidad en general. Partiendo de esa radiografía, es que estamos hablando que realmente es la única oportunidad, como lo mencionaba la comisionada Rosa María Ortiz, es la única oportunidad que en términos ambientales, aquí no va a haber ningún gobierno, sea de cualquier tendencia, que tenga que tener los recursos necesarios para restaurar este daño ambiental de los últimos 64 años como tal. El acceso del agua, que usted muy bien lo señalaba, y que creo que es más importante a veces tener el agua que un plato de comida, realmente se ha aumentado la cobertura tanto en la parte urbana como en la parte rural. En ningún momento se ha dicho que el lago va a dejar de surtir agua a más comunidades, inclusive al elevar la calidad y cantidad de las aguas, producto de toda la actividad que se está refiriendo al manejo de las cuencas hidrográficas. También déjeme decirle, si se hablaban de 74 áreas protegidas en estudios de hace 20 años, realmente el canal va a significar una valiosa oportunidad para que en toda la línea donde pasa tocando algunas áreas protegidas muy cercanas, va a servir más bien para fortalecer, porque el canal va a significar áreas protegidas a la izquierda y a la derecha partiendo del eje central como tal. Se ha tomado en consideración, y gracias a los compañeros y compañeras peticionarias, se ha tomado en cuenta lo que han hecho ellos públicamente a través de los medios o que han hecho llegar por alguna ruta. Se ha conocido de las organizaciones ambientalistas que también estamos agrupados, que lamentablemente aquí deberíamos de estar en un solo bloque, frente a una necesidad de nación con visión de enfrentar esa pobreza, para romper ese círculo vicioso entre pobreza y medio ambiente. Y se han venido tomando consideraciones, tan es así que en la ruta modificada, se cogió la ruta 4, antes había sido la ruta 3, que era inclusive más costosa. Pero nosotros como ambientalistas no nos interesan los costos, nos interesan ver las afectaciones ambientales. Y justamente a partir de esa información pública de la que ha sido llegada a HKND, la que ha sido llegada a la Comisión del Gran Canal, es así que nosotros hemos incidido para que la ruta 3, que ha sido la ruta 4, que ha sido la modificada, tome en cuenta desde ya consideraciones sine qua non en términos ambientales. Tan es así que, por ejemplo, el gobierno de Nicaragua ha llamado responsablemente a la consejera de las Américas para Ramsar para ver el tema de los humedales. Condición que hemos nosotros exigido también para que sea esta mega obra restituyendo algunos humedales que están altamente deteriorados. Y en el caso del agua, como usted bien lo mencionaba, va a tener un gran beneficio, como decíamos, las comunidades locales adyacentes, y el agua que recoja la cuenca hidrográfica en mayor cantidad y calidad sea drenada al río San Juan para beneficiar también a otras comunidades
que están en la parte sur del territorio nicaragüense. En pocas palabras, podemos decir que es una mega obra que realmente es amigable al medio ambiente. Por otro lado, en el mes de la última semana de abril se estarán presentando los estudios de impacto ambiental, que de alguna manera seguramente va a dar respuesta a algunas inquietudes que han hecho los amigos y amigas peticionarias. Gracias. Sí, gracias. Hay que mencionar que este es un proyecto nacional y fácilmente uno podría con tiempo compararlo, que no tiene nada que ver con lo que sí pasó en Panamá, donde era un canal en Panamá de dominio norteamericano. Y fue aprobado por los órganos que la Constitución establece, las leyes. Las leyes fueron aprobadas por la Asamblea Nacional. Los recursos fueron ventilados por la Corte Suprema de Justicia, que son los órganos que la Constitución y las leyes establecen. Efectivamente, este es un proyecto que tiene como componente macro el Plan Nacional de Desarrollo Humano, que casualmente tiene objetivo de generar los recursos para poder seguir restituyendo los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda. Si hay escuelas que están en condición de deteriorado, no hay, para construirlas. Si hay hospitales, construir más o mejorarlos. Si hay iglesias evangélicas o católicas, respetando los aspectos culturales de fe e idiosincrasia. Y en los casos, las comunidades indígenas, se obedece al propio marco legal y a las propias tradiciones y cosmovisión de las comunidades. Ahí no se consulta igual. No se ha expropiado ni una sola área. Las consultas previas, que incluso fueron autorizadas directa y por escrito, fue para los estudios previos. Ahora están realizándose los estudios en cada una de las comunidades de la consulta para el consentimiento libre, previo, informado para las siguientes fases. Y efectivamente, tiene razón, ahí no se expropian ni se van a expropiar las tierras. Ahí tiene un mecanismo diferente que la propia ley 445 establece, y se va a respetar ese mecanismo que la ley 445 establece. Efectivamente, eso es importante destacarlo, y que va a tomar en cuenta los aspectos culturales, sociales, económicos como eje central de este proyecto. Efectivamente, la generación de empleo, el incremento de los recursos van orientados casualmente a poder continuar restituyendo los derechos humanos fundamentales con los cuales y por los cuales está comprometido no solamente el gobierno de la República, sino amplios sectores de Nicaragua. Y finalizo diciendo, nosotros aspiramos a que no haya más, como nicaragüenses, confrontación. Ellos mencionaban que han habido 37 marchas y realmente no ha sucedido nada. Pero cuando se obstruye y se violan los derechos, los derechos de quien tiene que circular, lógicamente la policía lamentablemente tuvo que... So thank you all of you for this hearing. I think yes, there are points of contention, but it's also very important that the commission can bring the two parties together to have a dialogue. And we know that some of the information is you don't have the information, so sometimes it's good to get the information. So we hope the dialogue Señora will Presidenta, continue. En mi introducción había solicitado un minuto para la conclusión. Le agradecería si por favor me concede un minuto. Is it on this topic? Yes, on this topic. Okay, I will give you 1 minute, Minister. This is unusual, but I'll give you 1 minute. I will have only 3 minutes break. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero decir que nuestro gobierno respeta y respetará los derechos humanos, incluyendo el de propiedad y el derecho a una vida digna de todas las personas que puedan ser afectadas por la construcción del canal. Tenemos vocación por la observancia, promoción y defensa de los derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua se pronunció sobre los recursos por inconstitucionalidad de la Ley 840, resolviendo que no existe ninguna injusticia con dicha norma, que se cumplió con todos los requisitos en el proceso de formación de la ley, la que fue aprobada por una mayoría calificada de votos. La Corte declaró sin lugar dichos recursos. La Policía y el Ejército de Nicaragua actúan en el marco del ordenamiento jurídico nacional e internacional, contando con el apoyo y cooperación ciudadana, garantizando altos niveles de seguridad. El gobierno de Nicaragua seleccionó la ruta más corta para construir el canal por ser el que menos producirá impacto ambiental y social. El proceso
de concesión del proyecto ha sido claro y transparente, y en su momento se realizarán las correspondientes licitaciones y los informes de estudio ambiental. Finalmente, señora presidenta, la delegación de Nicaragua entregará a la CIDH un amplio informe sobre el canal interamericano, interoceánico y los derechos humanos, incluyendo las leyes que lo regulan, ¿no? Expresando que el Estado de Nicaragua actúa en el ejercicio pleno de su soberanía y en el marco de la ley y los compromisos internacionales adquiridos. Le agradezco mucho, señora presidenta, por el minuto. Thank you. And just to let you know that I was informed, I think, before that the minister wanted to make a short statement, so it wasn't quite ad hoc. So we allow it in the spirit of dialogue. So we'll have just 3 minutes break, please. We have another hearing on Nicaragua. Let's, well, we probably don't need to go anywhere, but...